Bueno, una vez que entra en KineMaster, le da a Galería, abajo le da a Foto, entra, elige la foto que quiera. Si se te ve así de grande, selecciona la foto y le da a Recorte. Le da al igual y ya está normal. Le damos a Capa, arriba en Galería, selecciona el vídeo que quieres introducir. Aunque te salga eso, no le hagas caso. Lo selecciona, le da a Recortar. Para quitarnos al máximo lo verde que sobre, le damos al OK y ahora lo volvemos a seleccionar y le damos a clave de color, habilitar y ahora juegas con las barras hasta que consiga que se vea el fondo transparente. Y ahora ya con los deditos puedes ir reduciendo y posicionándolo donde te venga mejor. Bueno, vamos a meter otra capa, seleccionamos el vídeo, otro diferente, no le hacemos caso a eso, volvemos a hacer lo mismo que antes, recortamos para quitarnos lo verde, seleccionamos el vídeo, le damos a clave de color, habilitar y jugamos con la barra hasta que desaparezca lo verde, sin que la niña se quede en transparente. Le damos al visto. OK, cuando lo tengamos, seleccionándolo podemos reducirlo. No lo vamos a poner aquí, que tenemos a la otra en la otra mano ya. Para verlo, adelantamos un poquito. Así. Y ya lo tenemos. Como no nos deja meter más capas, tendremos que hacer el truco del almendruco. Le damos a compartir arriba a la derecha. A exportar en HD 720 elijo yo, decimos no gracias, la marca de agua la quitaremos después con otra aplicación, exportamos y ya la tenemos aquí. Le damos al play para hacer una captura de pantalla en el momento que nosotros queramos, le damos al pause y captura de pantalla normal como se hace con el iPad. Aquí la tenemos, la recortamos. Y esta será la imagen que utilicemos en el siguiente vídeo, que tendremos ya a cinco niñas metidas. Y ya podremos incluir dos capas más.